Para cualquier cubano, saborear una taza de café se traduce en expresión identitaria, que deviene en rito casi siempre repetitivo a lo largo de la vida. De ahí que su consumo habitual depende de una cultura de producción cafetalera, fomentada en zonas del Plan Turquino, lo que es igual a un programa para el desarrollo integral de las montañas. En La Torcaza, comunidad rural del municipio santiaguero de Contramaestre, el café es el corazón de su serranía. Su decrecimiento en los últimos años por factores diversos incide negativamente en el desarrollo sostenible de ese asentamiento. Problemas ambientales globales, el más fulminante y complejo es el cambio climático. La intensa sequía es el impacto vulnerable que afecta hoy las plantaciones de esa localidad del oriente cubano. Aquí el régimen de lluvia prácticamente ha variado bastante. Es un sistema que ha golpeado bastante el cultivo, pero repercute la sombra. También esta es un área que se ha llevado a cabo un manejo integrado de plagas, la aplicación de medios biológicos, como es la Cefalonomia estefanoderi o avispa de Costa de Marfil. Y hoy, con la introducción de la Cefalonomia, hemos logrado bajar o disminuir los índices de afectación. El escenario promueve un programa de recuperación de la producción cafetalera hasta el año 2030, que busca incrementar los niveles productivos del cerezo en Santiago de Cuba. El concepto del programa de desarrollo es saber dónde estoy, hacia dónde voy y qué necesito para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo fundamentalmente son la renovación de las plantaciones que ya tienen más de 30 años y las siembras nuevas en las áreas que tenemos, que realmente son pocas. No tenemos muchas áreas donde sembrar siembra nueva, pero ya la estamos sembrando. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Cafetalera La Torcaza apuesta por el desafío en sus 114 hectáreas, algunas ya renovadas mediante técnicas de injerto, plantaciones que ofrecen mayor resistencia a plagas y sequías. En ese incremento progresivo de la producción cafetalera, incide el aporte de las mujeres vinculadas al área y usufructuarias en defensa del manejo integral de las plantaciones. La siembra hacia la renovación de las viejas plantaciones coloca la Unidad Básica de Producción Cooperativa de La Torcaza con más del 70% de sus áreas renovadas. En el resultado incide la campaña de viveros, la que transita actualmente por una esmerada atención. Oye, todos los injertos que se están haciendo es buscando que haya mayor resistencia por los fenómenos de la sequía y el sistema radicular que viene siendo el café robusta. Pero para ello también se trabaja en la sombra. A la hora de hacer estas plantaciones, un mayor índice de sombra que ya sea temporal o permanente, que cumpla el objetivo de la resistencia a la sequía. Un proyecto de ayuda internacional Café Escuela es de buenas prácticas en la referida base productiva de Contramaestre, donde la actividad de injerto muestra su paso de avance con miras a dinamizar el mercado de este rubro exportable. La capacitación con enfoque ambiental y resiliente y con mirada puesta hacia la agrotecnia de la producción cafetalera frente al cambio climático en La Torcaza va dirigida a la búsqueda del desarrollo social y humano sostenible en esa zona del Plan Turquino. Yo siempre pensé que las personas con limitación eran un objeto separado del mundo, pero no.
Toda mujer tiene alma de flor, más repares en la tierra que la nutre. Y a los 16 años tuve un golpe doloroso y triste, la vida me cambió. Perdí mi brazo izquierdo, pero eso no me dejó ahí. Seguí luchando y seguí adelante y hoy estoy aquí siendo una trabajadora usufructuaria. Alexis, el aroma de las montañas. Esas tierras las recibí bastante desfavorable. Eran unas tierras de una CPA fue disuelta la 17 de mayo y esas tierras quedaron abandonadas y entonces las recibí por la ley 300 y recibí esas tierras tan desfavorables que mi primera cosecha fue de 50 latas de café. Y he tenido un resultado de en la cosecha antepasada que no tenía siembra, porque ahora tengo 2 hectáreas de siembra, 680 latas entregué el año pasado. Y en este año, con 2 hectáreas de siembra, entregué 300 latas. A mí me gusta el café tostado, ya sea puro o este mezclado. Si me lo brindan, yo me lo tomo hasta En la esencia de la cubanía está el café. Garantizar que los cubanos tomen esa sabrosa bebida y de paso que el producto viaje por el mundo es también responsabilidad de los hombres y mujeres de la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Torcaza frente al cambio climático. Por lo pronto, continúan los preparativos para la cosecha, para que el elixir negro de los dioses blancos continúe siendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras más genuinas tradiciones. A mí me gusta el café tostado, ya sea puro o este mezclado. Si me lo brindan, yo me lo tomo hasta hacerlo recalentado. Ay, mire, señores.